Sin duda que es tal vez el momento más importante del año porque es donde se expresa el trabajo institucional que realiza la universidad durante todo su calendario académico, ¿no? Y a través de lo que es el dictado de clases, exámenes parciales, luego exámenes finales y que en conjunto van construyendo una trayectoria académica que culmina el día de hoy, ¿no? Es el cierre de todo ese esfuerzo institucional y sin duda que también es un momento de muchísima alegría porque es cumplir con el objetivo central de la universidad, que es formar profesionales. En este marco, la verdad es que también significa la capacidad que ha tenido la universidad de poder adaptarse a este fenómeno de la pandemia y que con muchísimo esfuerzo hemos logrado que tanto las clases como los exámenes y finalmente también los trabajos finales de grado, en este caso las experiencias de cierre de carrera, sean llevados adelante. En este nuevo acto de colación recibirán su título de grado 79 nuevos profesionales de las diferentes áreas disciplinares que tenemos, de las diferentes carreras del Instituto de Ciencias Básicas. Nosotros proyectamos en ellos, por supuesto, una continuidad, un vínculo permanente con estos nuevos profesionales, pensando en nuevas propuestas de formación de posgrado, como cursos de actualización profesional, creando, por supuesto, también nuevas carreras de posgrado, como ya hemos dado se ha aprobado por nuestro Consejo Directivo y luego por Consejo Superior, nuestras especializaciones, las maestrías, que estamos a la espera de la respuesta de CONIAU, el doctorado en Ciencias, mención agroalimentos y por supuesto también jornadas que tienen que ver con precisamente poner actualización de los conocimientos que hoy hay en los diferentes sectores y que sean aprovechados por nuestros egresados, por nuestros graduados, digamos, para su propia formación profesional.